La batalla contra el cáncer se enriquece con un nuevo hito. Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv acaban de imprimir en 3D un tumor cerebral. El cáncer, al igual que el resto de tejidos, se comporta de manera muy diferente en un tubo de ensayo que en el cuerpo humano, y esto hace que aproximadamente el 90% de los fármacos en investigación fracasen en los ensayos clínicos porque el éxito del laboratorio no se reproduce en los pacientes. Para tratar de superar estos problemas, los científicos recurrieron a la impresión 3D. A través de una investigación rigurosa, pudieron crear el primer modelo 3D completamente operativo de un tumor cerebral, incluyendo tejido canceroso impreso en 3D y el entorno tumoral circundante que influye en su desarrollo. Este tumor moldeado se imprime a base de una composición de gel de consistencia similar a la del cerebro y tiene un sofisticado sistema de tubos con forma de vasos sanguíneos a través de los cuales pueden fluir las células sanguíneas y los medicamentos. Todo ello permite a los investigadores ver cómo se forma un tumor real y cómo responde a los tratamientos. El proceso para bioimprimir el tumor de un paciente es realmente simple. Solamente requiere que el paciente pase por quirófano para extraerle tejido del tumor. A partir de esta muestra, se puede imprimir una réplica del tumor utilizando como plantilla una resonancia magnética del paciente. Sin lugar a dudas, estamos ante un avance tecnológico en medicina que salvará miles de vidas. ¿Y a ti qué te ha parecido? Déjamelo en los comentarios y aquí tienes otro vídeo con más avances tecnológicos increíbles.